para mí como diseñador me parece más amigable 3D Max. Contiene más herramientas, no es tan estructurado como un programa para un, por ejemplo, para un diseñador industrial o para un mecánico industrial. Puedes mirar nodos y unirlos cuando vas a hacer una obstrucción, puedes mirar esa parte, a ver en dónde está mal ubicado el nodo, los puedes unir, pues tiene la herramienta de pluma que es muy fácil de utilizar, como en Illustrator y en Corel. Cimetal es una empresa dedicada a fabricar insumos para la confección, desde lo que son botones para los blue jeans, hasta las hebillas para las correas, para hacer los dibujos en 2D, trabajo con Corel y trabajo con Illustrator. Hay unos clientes que en específico piden ver el botón antes de generar como la producción. Entonces lo que se está implementando ahora es hacerlos en 3D Max. Entonces se les hace el botón en 3D para que ellos vean cómo es la simulación real del botón. Entonces ya a base de eso aprueban el pedido. Después de que se diseña, se exporta el archivo, sea en Illustrator o en Corel. El jefe de CNC lo recibe y él ya empieza a hacer como la revisión del diseño en AutoCAD, que no está suelto, que si le entre la herramienta pues para que funcione en el programa, para que funcione en el pantógrafo. Un pantógrafo es como un plotter. Entonces lo que hace es recibe el programa con diferentes pues pautas de nodos y de alturas y todo eso, y con una aguja empieza a hacer la marca directamente sobre el grafito. Ya después de eso, él utiliza un programa que se llama Arcam, que de ahí directamente tira los relieves del botón, cómo va a ir, si va a ser semicóncavo, cóncavo, pues con ciertas alturas que va a llevar la letra y todo eso. Él erosiona eso en unos pedazos de grafito. Entonces ahí empieza a generar la marca. Ya después de eso se pasa a la parte de erosión, que erosionan encima de unas placas metálicas. Ya de ahí, si es botón troquelado, se generan dos, un positivo y un negativo. O sea, se generan dos plaquitas. Si es en SAMAC, se genera una sola, que es como un negativo, que es la parte contraria. Ya se pasa pues a la parte de producción y ya de ahí se empieza a inyectar o a troquelar. Ya se pasa a la zona de ensamble y ya después a la parte de acabados del botón. Para vos marcar diferencia te tenés que untar de todo el proceso en el que estás diseñando, sea para diseñar insumos o sea para hacer una animación X en cualquier canal.